a toda velocidad, en convoy y en vehículos blindados. Esta es la única manera más o menos segura de adentrarse en el distrito central de Bengasi, la segunda ciudad más grande de Libia. Quienes residían aquí se fueron hace meses. Ahora solo quedan milicianos. Este es el lugar donde nació la revolución contra el coronel Gaddafi. Su ejército no lo tocó, pero ahora, 4 años después, Bengasi se está desgarrando. Las milicias, apoyadas por los dos gobiernos rivales del país, se han estado enfrentando en estas calles durante más de 8 meses, dejando cientos de muertos. Ocultos en estos edificios, milicianos yihadistas siguen resistiéndose al control de las fuerzas progubernamentales. El comandante de este grupo dice que están a punto de echarlos. Estamos aquí en el centro de Bengasi. Estamos muy cerca de los francotiradores. El 95% de la situación está ahora bajo nuestro control. Y con la ayuda de Dios, pronto limpiaremos toda la zona. Y a medida que la ciudad se va fragmentando, los extremistas islámicos se van uniendo a la batalla. Estas imágenes, no verificadas independientemente, muestran que hay combatientes de Estado Islámico operando en la ciudad. Y este es el hombre en el centro de la batalla, que cuenta con el apoyo de algunos países árabes y se ha comprometido a librar la ciudad de los extremistas y las milicias. Estos grupos eran pequeños al principio. Después empezaron a llegar suministros, ayuda militar y combatientes a través de la ciudad de Misrata, provistos por Turquía y Qatar. Y al final hay unos 7.000 combatientes, entre los que se incluye Ansar al-Sharia y Estado Islámico. El general es una figura que genera divisiones. Algunos creen que quiere convertirse en líder de Libia. Las fuerzas del general pueden tener ventaja ahora mismo en la ciudad. Algunos residentes han empezado a regresar, pero la batalla de Bengasi es una batalla por el control. Y a medida que interfieren en el conflicto los poderes de la región, la ciudad se sigue desgarrando y la crisis en el país se profundiza.